Bien, hoy nos acompaña nuevamente Pablo Gilardini, quien es sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadenas y especialista estudioso de la doctrina social de la Iglesia. Y habíamos empezado a hablar con Pablo sobre el fundamento, digamos, antropológico de la doctrina social, ¿no? Y continuamos con eso. Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Eugenio, gracias por este momento. Quisiera volver al principio esta oportunidad de acercar a la gente, digamos, estos encuentros, más que un estudio profundo, es una invitación a que la gente católica o no católica se acerque a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y la conozca. Después, al conocerla, tendrá su opinión a favor, en contra. Son puntos de vista. La doctrina social de la Iglesia es un conocimiento, el conocimiento de cualquier profesión, iluminado por la fe. Entonces, todas las profesiones y todos los saberes son importantes. En este caso, la Iglesia ilumina desde la fe para confirmar o ampliar ese saber. Ojo que la doctrina social de la Iglesia, los primeros que la tienen que conocer son los católicos, los cristianos, que muchas veces no lo conocen. Y cuando se empieza a hablar de los temas de la doctrina social, la cultura, la educación, la política, el trabajo, cualquiera puede tener el miedo o el rechazo de decir, uy, se están metiendo en políticas, se están metiendo en cosas, la Iglesia es otra cosa, la Iglesia es la religión, la fe, y entonces ahí donde viene la primera indicación, enseñanza, es que la fe cristiana toca, ilumina, moja como una esponja, ¿no es cierto?, todos los aspectos de nuestra vida. Por eso el primer punto. La doctrina social de la Iglesia que trata no es sobre los sacramentos, es decir, sino sobre la persona. Y es Claro. tan importante que la persona es la base y fue y culmen, la base, origen y fin de todo lo que hacemos. Porque el que lo quiera mirar desde el lado religioso, en el fondo va a decir, si yo quiero llevar a Jesús, ¿a quién se lo voy a llevar? A una persona. Claro. Y si yo soy docente, voy a tratar de enseñarle a una persona. Así que este tema de la persona es la que antes le decíamos el hombre en sentido genérico. Hoy se usa más la palabra persona, la palabra humano. Es un poquito todo, es la misma indicación. Así que este tema es central. Es central. Y sin esto no tiene base ninguna otra obra que uno pueda llegar a hacer, ¿no? Ahora, creo que es un tema extremadamente difícil, me parece a mí. Sí. Yo recuerdo Pascal en uno de sus pensamientos, dice que no hay que mostrarle al hombre su grandeza sin mostrarle su miseria, y no hay que mostrarle su miseria sin mostrarle su grandeza. Como diciendo que el hombre, en el hombre encontramos como polos diametralmente opuestos y uno no sabe bien qué es el hombre o cuál de esos polos es el hombre, ¿no? Desde la santidad más extraordinaria hasta los delincuentes más crueles, ¿no? Desde los genios hasta los psicópatas. Y entonces es como que en la naturaleza humana encontramos tipos de toda clase, o sea, hay una variedad infinita de rostros, ¿no? Porque entiendo que la persona, Pablo, la persona no es la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza es lo que tenemos en común. O sea, todos somos hombres y tenemos en común la misma naturaleza humana. En cambio, la persona es. O digamos, vos sos Pablo, yo soy Eugenio, vos tenés tu cara, yo tengo la mía, y nunca vamos a ser lo mismo. Somos personas distintas, pero que pertenecemos a la misma naturaleza, ¿no? Es algo así, me Claro. parece, ¿no?
formamos parte de lo que diríamos la humanidad. Por eso el otro día lo que queríamos distinguir es que nosotros no somos animales, ni piedras, ni vegetales, sino que hay un algo superior que nos hace humanos, pero a la vez somos únicos e irrepetibles. Claro. El nombre parece algo simbólico, de hecho, a veces por eso la gente piensa en el nombre y después se ponen apodos. Esos apodos tienen que ver con características particulares, de que puede ser el gordo, el flaco, el narigón, el esto, el otro, pero en el Sí. fondo te están diciendo que somos únicos e irrepetibles. Y por eso la gran tarea, en tarea a la cual la mayoría a veces escapamos, ¿cuál es? Incluso con motivaciones religiosas, es el conocerse a uno mismo. ¿Por Claro. qué? Porque la palabra más linda que hay para nosotros decimos el universo es un misterio, pero más misterio y en el sentido profundo, ¿no? El sentido misterio no es una palabra, digamos, de terror, sino misterio es algo tan No es grande. un género del cine, digamos, No, el no, de no, las películas de misterio. Claro, claro, es otra es cosa. algo tan grande que no puedo llegarlo a conocer. Y el ser humano, yo, la palabra yo, es un misterio, somos un misterio, que nunca en la vida nos vamos a terminar de conocer. Y la gran aventura, y por eso la gran escapatoria de mucha gente, es escaparse ¿de quién? De sí mismo. No conocerse, no conocer sus valores. Y ahí es donde empiezan todas estas, en esos dos extremos que vos dijiste, entran todos los extremos, mejor dicho, todas las variedades del ser humano. Porque ahí entra el tema de la alegría, la tristeza, el amor, el odio, los ideales, el egoísmo, el suicidio, el que no se valora, no se quiere y piensa que quitándose la vida, el otro que no entrega la vida, como vemos en este tiempo de la pandemia, el enfermero, el doctor, el soldado, y entonces todo eso se conjuga dentro de uno mismo. Por eso el gran misterio es el ser humano, y el otro día contábamos esa frase de un obispo norteamericano, Fulton Sheen, quien decía que antes se veía el hombre como problema, el problema del hombre y no el hombre como problema, Claro. ¿eh? Es decir, el hombre es el ser humano, el hombre, la mujer es un misterio. Y si uno dice la persona, pero si empezamos desde el principio, el tema de la vida, más allá de esa discusión de aborto, ¿no? Porque el peligro de estos temas es que a veces nos fanatizamos por Ajá. distintos motivos y Sí. no llegamos a perdemos el horizonte y de repente empezamos a minimizar, más allá de que es un tema por supuesto fundamental, Sí. pero como todos los temas de la vida, la infancia es un tema fundamental y cuando un bebé, cuando es bebé, cuando tiene 1 año, cuando tiene 5 años y cuando tiene 70. Y cuando tiene 90, Claro. porque en cada acción, entonces el ser humano, la persona, debería ser el centro, el foco, el objetivo final de toda acción humana, porque en el fondo Bien. es también una acción humana, ¿no? Sea que entiendo que la doctrina social enseña a orientar todas las cosas hacia el bien de la persona, que Su es finalidad. el bien común, ¿no? Que dice Su la doctrina finalidad social, ¿no? es la persona y tiene una visión, una cosmovisión de la persona que no la que es la persona tiene que tener, tiene de por sí una relación, una dimensión hacia uno mismo. Soy Sí. yo, soy Pablo, soy Juan, soy María, soy Sí, Antonia, sí, sí. soy yo, pero yo no vivo aislado, sino que vivo sí o sí en relación con los demás, la sociedad, lo social, la comunidad, pero Sí. a la vez vivo en un mundo, me ilumina el sol,
llueve, hace frío, tengo una casa, mi casa, y a Sí, la las vez cosas, claro. las cosas, lo material que también es bueno, Claro. y creemos, va, muchos aceptamos que el ser humano tiene un ser, es trascendente. Después, si esa Bien. trascendencia la canaliza hacia una u otra religión, es otro tema por discutir o por charlar o por Sí. compartirlo. Bueno, es un hecho histórico, ¿no? De que todos los pueblos de todos los tiempos y en todo el planeta tuvieron algún tipo de religión, alguna forma de trascendencia, siempre se buscó, ¿no? Más allá de la forma concreta en que la hayan realizado, ¿no? Según cada época. Pero claro, el hombre es un Claro, ser. porque ahí estás dando algo que son las cosas teóricas que no las pensamos, porque el ser humano nos cuesta mucho a veces detenernos a reflexionar, Sí. cuando, y la palabra lo dice, ¿no? Reflexionar sobre, volver sobre uno. Vos dijiste el de somos históricos, es decir, el ser humano vive en un tiempo y en un espacio. Claro. Y hay una cualidad muy importante que uno la tendría que asumir, que somos seres limitados. Claro. Limitados. La iglesia, la fe, dice que el ser humano es creado, que hubo una creación. Hay otras corrientes que hablan de otro tipo de ideologías, se pueden también charlar, pero lo que todos vamos a llegar a la conclusión es que somos seres limitados en el espacio y en el tiempo. Eso nos tendría que hacer, palabra también que hay que entenderla correctamente, humildes, es decir, no soy, ni me tengo que bajar el precio, lo que sería menospreciarme, ni Sí. subir el precio, es decir, creerme que soy Dios. ¿Por qué? Porque la Claro. vida misma te demuestra que somos uno. Y ahí vienen estos extremos que vos Sí, de dijiste. Pascal, sí. Y hay una canción del folclore argentino que se llama La pucha con el hombre, donde dice eso de algún modo, que podemos llegar a ser, dar la vida por el otro y podemos ser homicidas. Es lo terrible del ser humano. Sí. Qué interesante, ¿no? Y sobre todo interesante esto de la capacidad reflexiva. Yo siempre recuerdo un salmo de David que repito, dice, alma mía, recobra tu calma. No sé si vos Sí, lo debes sí. conocer. No me Sí, acuerdo sí, qué sí. salmo es. Alma mía, recobra tu calma. Es decir, es David que está hablando consigo mismo. Está hablando él, o sea, el alma se está hablando a sí misma, como la conciencia del hombre que tiene de sí mismo, está obviamente nervioso, está angustiado David, creo que porque Saúl lo está persiguiendo. Bueno, la historia bíblica, ¿no? ¿Vos la conoces? Entonces dice, alma mía, recobra tu calma. Y siempre me dio esa como, me abre los ojos a esa capacidad que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos. O sea, hay un ámbito de intimidad en el hombre, ¿no? Por eso. Que otros no tienen. Y qué es fundamental. O sea, Claro. la persona que se. Por eso hay una historia linda de un otro autor que se llama San Agustín, que él tiene un libro que se llama Confesiones, donde él dice que él lo buscaba a Dios, y dice que lo busqué por todos lados, en el cielo, en la tierra, y al final lo encontré dentro de mí mismo, él dice. Claro. Y quería aprovechar eso que vos dijiste, la Biblia, e invitar a la gente a que se acerque a la Biblia, y aquel que no tiene una fe va a encontrar en la Biblia también mucho humanismo, que es lo Claro. que vos comentabas con el Salmo, y hablaste una palabra que es hoy actual, pero fue siempre actual, la angustia. Por eso, otra gran. Entonces, esto ayuda mucho porque. A veces hay ciertas miradas hacia la iglesia o hacia la religión, que algunas han tenido su motivación histórica, pero la iglesia es también una escuela de humanismo, que Claro. lógicamente cuando no lo cumple, y por eso Santa Teresa, a ella le gustaba hablar mucho de Jesús humano. Porque Ah. más allá de. Y es esto, es decir, la angustia, el salmista, el salmo es como un poeta. Y de hecho, los poetas son muy interesantes porque en el fondo
escriben, transmiten esos sentimientos que hay en el ser humano, que son, porque acá cuando hablamos de las edades, tenemos que sí o sí hablar de la muerte, como uno de los momentos de la limitación. Y no solo de nuestra muerte, lo peor que la muerte de nuestros seres queridos. Claro. Y entonces entra en un. Y que a algunos les genera angustia, algunos piensan que la vida se termina, algunos piensan que hay una como una reencarnación. Es decir, todos temas humanos, Claro. pero estamos hablando todo a nivel individual, la conciencia, el pensamiento. Cuando uno, ahora este tiempo que es de insomnio, ¿vale? Para mucha gente, la cabeza, el hombre que no tiene trabajo, la persona que tiene, se entera de que tiene una enfermedad, probablemente incurable, la persona que se entera que su hijo está enfermo, la cabeza, decimos, ¿no? La mente de uno va a 100 y da vuelta y da vuelta. Y es un misterio del ser humano, porque La uno quiere conciencia, vivir, claro. la conciencia, porque uno quiere vivir y ve la limitación y ve la Claro. injusticia. Y eso. Ahora, Pablo, discúlpame, te interrumpo. Me No, parece sí. de la forma en que uno se representa la muerte, también se representa la vida, ¿no? O sea, es tan importante la forma en que entendemos la muerte, que eso depende, la forma en que nos sentimos, vivimos, en que nos planteamos ante la vida, ¿no? O sea, no es un hecho más el hecho de la muerte, sino que es algo que nos define a aquellos Y por que eso, no sé. alguno, la visión que uno tiene de la vida es lo que te marca en general, ¿no? Antes había una canción y una frase que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, es aquel que piensa, bueno, me voy a morir, ¿de qué sirve? Hay otro pensamiento que dice, no, yo me voy a morir, tengo una vida por 20, 50, 70 años. El que tiene fe piensa que hay una vida posterior, una vida eterna, palabra Claro. interesante. Sí, Y sí. aquel que a lo mejor no tiene una fe en otra vida, hay muchos que dicen, bueno, yo lo que quiero es dejarle algo a mis hijos. Claro. Yo lo que quiero Dejar el ser mundo una un poco mejor, dicen, ¿no? De lo que Exacto. Yo lo encontré. quiero ser una persona de bien. Quiero Claro. que cuando yo me muera, mis hijos me recuerden como algo bueno. Es decir, de acuerdo a lo que uno piensa de la vida y de la muerte, es verdad que te marca los pasos que vos seguís día a día, más allá de que todos nos podemos también equivocar, ¿no? Sí, sí, Pero hay sí. una orientación de la vida distinta. Claro, me parece que sí. Siempre recuerdo los versos de Santa Teresa que dice, vivo sin vivir en mí y tan Claro. alta vida espero que muero porque no muero. ¿Te acordás de ese? Claro. Lo conocerás muy Claro. bien. Me sorprendió la fe de esta mujer, porque ella Claro, porque quería estar con Dios y dice, muero porque no muero. Es decir, claro. estoy ansiosa de morir, una cosa muy, digamos que para el cristiano medio es difícil de Claro, entender, ¿no? Porque uno quiere vivir, le encanta la vida, a mí me encanta claro. vivir, digamos, puedo creer o Para no, el pero no no tengo ningún apuro en irme al claro, cielo o donde sea. para el no cristiano, a lo mejor puede llegar a ser una frase, un pensamiento, ¿cómo está diciendo eso? Claro. Pero para el cristiano, no es que no valora la vida, pero sabe que la vida es limitada y que va a haber una vida que se llama eterna. Claro. Eterna significa, Santa Teresa lo decía, siempre, siempre, ¿qué es ser eterno? Siempre, 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 decía ella. Ajá. Y por eso es verdad que, porque a veces se ataca o cuestiona a la iglesia como diciendo no valora, habla tanto del cielo, de Claro. hecho el marxismo ha inventado esa historia de que Dios es un invento para que la gente piense en el cielo y escape de las realidades de la tierra Sí, sí, o no sí. se angustie, no se angustie tanto de lo que pasa. Entonces es como una evasión. Una Nosotros decimos alienación lo llama Marx, evasión, alienación alienación, perfecto. Entonces, es decir, religiosa. nosotros que decimos, no, 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 el cristiano, el ser humano, tiene que ser lo mejor posible en la tierra. Y Claro.
Como a veces hay un cuento que dice que yo los ladrillitos que junto, los ladrillitos que voy construyendo acá con mis buenas obras, con eso me voy construyendo la casa en el cielo. Son imágenes, No, bueno, muy creo. linda, sí, Son exacta. lindas, sí. Bueno, de hecho, Cristo dice que el reino de Dios ha llegado, ¿no? Sí, está como que el reino de Dios está Está presente en el acá. mundo. No es Y que. Jesús dice una frase que también, si no se entiende correctamente, muchos pueden malinterpretarla y eso te da consecuencias prácticas. Jesús llega a decir, ¿de qué te sirve el mundo entero si perdés el alma? Él dice, ¿no? Claro, bueno, Pero exacto, él lo que claro. quiere decir es que vos, cuando ponés en una balanza todo lo que tenés, tenés que tener prioridades y que hay valores que no se tienen que, hay prioridades que en la vida hay que seguirlas siempre. Claro. Y eso se trasluce en acciones concretas, es decir, aquel que prefiere ser honesto, prefiero ser honesto, no ser corrupto por lo que yo soy como persona, porque creo en Dios, etcétera, ¿no? Sí, Pero son sí. valores que se juegan en el día a día, ¿eh? En el día a día. Sí, es muy interesante. Y curiosamente, Sí. estos valores eternos también son muy útiles para construir la ciudad aquí de Dios en la tierra, ¿no? Porque la honestidad no solamente es un valor orientado hacia Dios, sino que gracias a la honestidad uno es apreciado como buen trabajador, etcétera. Quiero decir que está todo alineado de alguna manera. La tierra y el Por cielo supuesto, están, por digamos. supuesto. Por eso, para algo que une a todos los cristianos, incluso con el pueblo judío, hay una frase que es del Antiguo Testamento, que tenían esa visión religiosa que decía, piensa en las postrimerías, o sea, en lo que va a venir más adelante y no vas a pecar más. Porque claro, cuando uno piensa, siente esto de que en el futuro voy a tener un tesoro, siempre se habla de eso también, de un tesoro tan grande que yo de algún modo alineo, oriento todo lo que hago para ese gran premio, ¿no? Por eso en la Biblia se usan imágenes del deporte. Por ejemplo, San Pablo llega a poner la imagen del corredor que dice, hace sacrificio y se esfuerza y corre porque quiere ganar una corona que no se marchita. Y es muy, muy linda la imagen para el ahora, ¿no? Para Claro. el sentido del esfuerzo, de y Sí, todo en sí. línea a bienes mejores que vamos a tener. Sí, yo quería decir también que el cumpliendo los mandamientos de Dios, no solamente podemos alcanzar el cielo, sino ser felices aquí en la tierra y hacer felices a los demás, ¿no? Creo que el sentido de los mandamientos no solamente algo que va a hacer en el futuro, sino que nos ordena la vida para que seamos, aún en forma limitada, felices aquí, ¿no? ¿Se entiende Sí, lo que quiero decir? sí, por supuesto, por eso lo que hay que trabajar mucho en la parte humana, porque la parte humana, un sano humanismo, es lo que nos hace vivir bien dentro de los límites, porque acá Claro. en la tierra siempre vamos a tener enfermedades, Sí, pero claro. el cumplir mandamientos, llámese mandamientos, leyes que están expresados negativ en el sentido negativo, no matar, no robar, pero es lo que vivimos todos los días. Es Claro. decir, ¿a quién le gusta que le roben un celular? ¿A quién le gusta que le roben una camioneta? Nadie. Es decir, entonces, ¿por qué no vivimos? Entonces, no, yo respeto por eso la educación, y acá volvemos al tema de la persona. Las personas nacemos buenas. El bebé lo único que hace es llorar y querer comer. ¿Y cuándo empieza esa inclinación? Nosotros la otra vez decíamos que para la iglesia existe lo que llama el pecado, pero para aquel que no cree, puede ver, puede encontrar que el ser humano tiene algo que lo hace. ¿Qué es lo que le hace perder la orientación y empezar a ser malo, entre comillas, ¿no? Sí, Bueno, por eso entiendo, sí. la educación, por eso. La educación
El tema de la persona en la educación, el tema de la justicia y la persona, son todos temas que van tan enganchados que por eso habría que insistir más. Desgraciadamente, esto no se hace mucho, pero la educación de la persona desde bebé, el niño cuando está ya en el vientre, en la panza, ya empieza a sentir el cariño de los padres. Y cuando Claro. nace, también, y al año, y a los 2 años, y a los 5 años. Y después, cuando encontramos un chico de 10 años que está robando, que está en la calle, y, pero cómo, y bueno, hemos desperdiciado 10 Claro. años. Yo creo que la Iglesia es un, digamos, más allá de su doctrina social, es un ejemplo de educadora, porque fíjate vos la obra, por ejemplo, ¿no? De los salesianos en la Patagonia Argentina, en toda la Argentina, ¿no? O de los hermanos maristas, o de los jesuitas, no sé, de los dominicos, de los franciscanos. Son miles y miles de instituciones consagradas a la educación. Parece que realmente, no porque yo sea católico, sino porque históricamente es así. Es impresionante, Sí. es Mismo y impresionante. otras instituciones, por eso siempre se. Y hoy día va pasando el tiempo, las leyes, en 2000 años de historia y en distintas civilizaciones, hay épocas donde se lo habrá tratado a los niños mejor, peor, pero por eso la Iglesia siempre, incluso los estados, hoy apuestan mucho a qué, a la infancia, a la primera infancia, Claro. al juego, a la recreación, al Sí. tiempo libre. Y esas instituciones se ocuparon mucho de la primera infancia. Y hoy Claro. día, las ciencias que han adelantado, han progresado en un montón de aspectos, la neurociencia, la psicología. Por ejemplo, hoy día, que se está hablando de que se vive una época de pandemia y de vivir en un aislamiento, lo que se habla es de la salud mental de los niños, de Claro. los afectos, de la violencia o no que recibe un niño. Es decir, esas instituciones han sido emblemáticas en la Iglesia y han sido útiles para todo el mundo. Sí, sí, Eh, sí, sí. algunas, a veces hay ciertos momentos donde se remarca más lo malo de la Iglesia, pero Sí. estas instituciones han sido, bueno, de hecho Jesús, primero Jesús, si es para el cristiano, fue niño. Nació, creció y la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y delante de los demás, de los hombres. Es un modelo lindo de enseñanza, o sea que yo educo a mi hijo para que crezca, no solo en edad, sino en sabiduría y en gracia, o sea, que vaya teniendo eso es un tema que hoy día no se habla tanto, pero las virtudes. Claro, lo Yo que puedo. pasa es que vos hablás de sabiduría y lo que hoy la escuela le entrega a los niños es conocimiento, no es sabiduría. Digamos, le Claro, por enseña eso. dónde quedan los montes Urales, cuál es la capital de Ghana, cuántos son Claro. 5 por 8, pero Por esos eso. conocimientos todavía no son sabiduría. O sea, no, no Claro, por te, eso. sabiduría es saber vivir, entiendo yo. O sea, la sabiduría de la vida, el vivir Claro. bien, ¿no? Estrictamente sabiduría es una palabra latina que significa el gustar, ¿no? El Sapere, gustar de las gustar. cosas buenas, Pero claro. básicamente, por eso a veces se tiene que replantear cuál es el fin de la escuela. Y es verdad que los Claro. conocimientos son importantes, geográficos, de tecnología. Hoy día los chicos a los 3, 4, 5 Sí, años claro, sí, no, no, están con obvio. un celular y bien. Pero lo que acá no se tiene que perder, de nuevo, volvemos a lo mismo, al principio, que vos sos Es una la persona. persona, claro. Soy una persona de 5, no soy un niñito, digamos, soy una persona, no soy un señor chiquito. También hay que respetar, ¿cómo habría que respetar las edades y el crecimiento natural?
Por eso se habla en psicología y la iglesia recoge esa idea de el madurar. Uno no crece así de la noche a la mañana, sino uno va madurando. Sería lo ideal, ¿no? Que uno vaya madurando, creciendo, claro, aprendiendo de los valores, también los conocimientos científicos, geográficos, históricos. Pero por eso se insiste mucho, ¿de qué te sirve saber mucha matemática si no sos una buena persona? Entonces, claro, es verdad, pero que cuando en la práctica... Sí. No, digo que en la práctica, si yo busco un carpintero, yo quiero que me haga bien, no me importa si eres buena persona, yo quiero que me haga un buen banco. Está bien en ese sentido. Pero en la vida diaria, lo que más valoramos son las que seamos buenas personas. Y si yo no soy buena persona, no puedo ser buen cristiano. Es decir, yo no puedo tapar... Ah, o sea, uno puede ser, no puede ser buen cristiano si no es buena persona. Es así, es como que la gracia, claro, supone la naturaleza, algo así. Claro. Exacto. Ese es el principio filosófico, que es la gracia supone la naturaleza. Es decir, la naturaleza humana... Hay que ser buena gente primero. Con nuestras debilidades. Exacto. Hay que desarrollar esas virtudes que son... el respeto, la humildad, claro, el buen trato, el diálogo, el ser respetuoso de los demás. Sí, sí, la ética, sí. Ética humana, son valores humanos que cuando uno los vive desde cristianamente se potencian, y es mucho. El cristiano, claro, lo que le aporta es que ante el dolor lo mira con otros ojos, etcétera. El dolor... Por eso, fíjate que a veces, en estos días hemos tenido este hecho en Estados Unidos. Cuando hablamos de la persona, decimos que todas las personas somos únicas, irrepetibles, iguales en los derechos. Por eso, claro, no debería existir una diferencia por cuestión de edad, de religión, de sexo, de color. De piel, claro. De color de piel, cómo se da el racismo. Bueno, son errores que prácticas, claro, que como existió la esclavitud, equivocadas, que se han dado a lo largo del tiempo y se volverán a dar, porque el ser humano llega a la luna, pero a la vez, hoy día se habla mucho de el femicidio, antes no se usaba esa palabra, pero bueno, pero es una realidad. Sí, sí. Entonces hay que educar al ser humano para que tenga un carácter. Todos tenemos energía o un carácter, una fortaleza que no bien o mal orientada es violencia. Bien orientada es energía para hacer el bien, ¿cierto? Sí. O sea, el hecho ese escandaloso, ¿no?, de la esclavitud es un caso muy concreto de cómo en el fondo hay un error filosófico en la institución de la esclavitud. El pensar que el esclavo, claro, es un ser de segunda categoría o no humano o inferior por el hecho de tener otro color de piel o no hablar alguna lengua europea, ¿no? Es decir, en el fondo, ahora el problema es que eso se introdujo en los países cristianos, ¿no? Lo escandaloso, claro, es que, claro, los esclavistas fuimos nosotros, los católicos, claro, igual, los protestantes, digamos. Igual yo creo que también nunca hay que juzgar la historia con los ojos que desde, sí, sí, hoy, pero porque también uno a veces dice los indios, y a veces nosotros, hay una canción de folclore muy linda que es de un grupo que se llama Los Guaraníes, que dice que nosotros somos los indios de ahora, porque nosotros muchas veces nos quejábamos, decimos, uy, qué bruto, viste esa palabra, qué bruto que eran, y nosotros también. Hoy día, con sin sabiduría, duda, con inteligencia, duda, con celular y con tecnología, capaz que somos más brutos. Es decir, esto lo digo también porque hay que tener mucho cuidado. Y mirá lo que escuché, providencialmente lo escuché esta mañana, sí, un hecho histórico que se dio con este hecho de este hombre que mataron en Estados Unidos. Floyd, un joven, el negro. Este hombre, no me acuerdo el nombre, la verdad. Sí. Y que llevó a manifestaciones en todo el país y en todo el mundo. Sí, sí, pero a la, sí, vez también en esas manifestaciones la gente empezó a romper imágenes
de ciertos presidentes, Sí, de etcétera. Pero, Lincoln, sí. por ejemplo, ¿no? Es decir, yo no quiero ser estoy contra la violencia y soy violento. Y Claro. mirá lo que escuché hoy de un muchacho, pero una verdad, algo, un hecho histórico, que un muchacho joven estaba viendo por la televisión todo esto que estaba pasando. Y entonces él dice que y después de hacer este acto de homenaje, la gente empezó a romper todo, como sucedió en algunos lugares de Estados Unidos. Sí, Y este sí. muchacho dice que salió enojado y agarró, él cuenta, y agarró una pala, una bolsa y una para barrer, y una escoba. Y se acercó al lugar y empezó a juntar todo lo que habían. Es decir, él canalizó. Y que un montón de gente se acercó a él y lo empezó a ayudar. Sí. Él canalizó su enojo, porque él también estaba en contra de que hayan matado a alguien por violencia. Y él Claro. canalizó la violencia a través de la no violencia, que fue también un gran mensaje de Gandhi bueno, o de Sí, muchos otros, de ¿no? Martin Luther King, sí. Lo que pasa es que detrás de este movimiento Black Lives Matter, que significa la vida negra importa, hay toda una ideología, no es Por solamente, supuesto, ¿no? Es por como los supuesto. nuestros, digamos, también para ellos ciertas personas son más valiosas que otras. Acá en la Argentina, por ejemplo, si asesinan a un militante del Partido Obrero, es un despelote. Pero si asesinan a un gendarme o a un policía, pasa nada. Es distinto. Por ¿Entendés? No, no, eso nadie sale a la volvemos. calle y a mí me parece que Claro. las dos vidas son Por igualmente eso. válidas, ¿no? O sea, Por eso. parece que una vida es más importante que otra. Ahí Claro, hay una claro. hipocresía en todas partes. Exacto. En Bueno, la pero derecha, por en la eso. izquierda, en el centro. Por eso, sí, El por hombre es eso hipócrita el ser siempre. humano tiene estas cosas que va Y después sí. de un extremo al otro. Y bueno, después esos errores hay que enmendarlos. Y bueno, por eso lo lindo de todo esto es que las sociedades, las comunidades, las civilizaciones, que no son fruto de un día para el otro, se van realizando. Y es verdad que Claro. a veces no se puede cambiar las cosas, pero lo que hace cada uno, en el fondo, también uno tiene que terminar con esto. Yo tengo que hacer lo mejor que pueda, hacer el Claro. bien desde donde doy, donde En vivo, mi donde metro cuadrado, estoy, en mi así, metro donde estoy cuadrado, yo. en mi Sí, metro sí. cuadrado. Y si me toca ser docente, docente, y si me toca barrer, barrer, y así se cambian Claro. las ideas. Y también pensar esto, las civilizaciones han sido buenas, malas, mejores, intermedias, y bueno, pero son fruto, no, no fueron fruto del destino o la casualidad, Claro. sino que las vamos haciendo nosotros. Y eso hay que empezarlo desde chiquitos. Claro, sí. Desde Un chiquitos. amigo mío juez del Gran Buenos Aires, que está en lo penal y está muy con el tema de los presos, ¿no? Él me decía que la enorme mayoría de la gente que está en la cárcel son hijos de familias rotas Sí. y que no han terminado la escuela, la primaria. Claro. O sea, es un tema estadístico de que la gente que no ha recibido afecto y educación es la Es más, un caldo digamos, de cultivo, claro. por eso, el afecto y la educación, vos decís, la persona hay que alimentarla, ¿no? Es como un árbol, una semilla que hay que alimentarla con amor y educación. Si Igual no, en ese sí. punto, porque acá cuando se empiezan a hablar, vos antes dijiste la palabra ideología, cuando se empiezan a analizar todas estas cosas, no tiene que haber un cerramiento, una cerrazón mental y que se pueda charlar así, ¿no es cierto? Porque hay mucho que tenemos por mejorar. Desgraciadamente, cuando entran las ideologías partidarias, etcétera, no se logra nada. Pero en lo que vos decías, a mí lo pongo como un ejercicio para que charle la familia, los que nos escuchan. Que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser mala persona. Es decir, y yo Sí, hago claro. esta, y hago esta cuenta también. Nosotros éramos pobres. Nosotros, mi familia, era pobre y comparado con los chicos de ahora tienen 20 cosas, 20 veces más en cosas, en ropa, en juguetes y en plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice la pobreza, la no pobreza, hay que distinguir bien Totalmente, porque claro. la educación, la imagen de un buen padre, la imagen de una buena madre, el cariño, el afecto,
En los distintos niveles. Sí, no tiene nada que ver. La pobreza, ya que mencionas un tema tuyo, familiar, permitime que mencione uno mío. Mi madre Sí, también sí. fue muy, muy pobre y ella nos contaba que recogían en Tucumán, ella es tucumana, hilitos en la calle para atarse el pelo. Para darte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí, sí. no tenían ni siquiera para esas pequeñeces, ¿no? Sin embargo, gente de trabajo, gente noble, honrada, honesta, alegre. Es decir, Sí. Y que se disfruta, y no es por compararlo con lo de ahora, porque cada etapa hay que, ahí viene de nuevo el tema. Los que vivimos ahora no tenemos que enseñarle a los hijos o a la gente, porque antes éramos mejores. No, no. También saber distinguir. Pero, por ejemplo, sí. el saber disfrutar y valorar lo que uno tiene, ¿no? Y si de repente hoy tenemos solamente para comer este pan o esto, bueno, pero esto tampoco significa que es un derecho humano. Volvemos a la persona. La persona tiene que Sí. tener ciertos elementos que te ayuden, una estructura Sí. que te ayude a crecer, una vivienda, la enseñanza, la ropa, porque nadie en el ser humano no Claro. está preparado, hecho para que sufra frío, violencia, hambre, etcétera. Y ahí hay muchas ideologías y por eso yo creo que este tema de la persona lo tendrían que reflejar, todos, ¿no? Pero sobre todo Es enorme, es un tema los enorme, dirigentes enorme, religiosos, enorme. Claro. Y yo, Pablo, la realmente consigna. te agradezco que hagamos esto y que a pesar de la sencillez de nuestra charla, me parece que está lleno de profundidad, de temas que, como vos decís, la gente después tendrá que tomarse el trabajo de ir a las fuentes, de estudiar, de reflexionar. Pero ya que mencionaste el tema de los derechos humanos, yo entiendo que la persona es fundamentalmente sujeto de obligaciones, de deberes, Derechos más y que de deberes. derechos. Bien. Claro, pero me parece a mí que nosotros somos hombres, sobre todo, frente a nuestras obligaciones, porque el derecho es el derecho que yo tengo frente al otro, ¿no? Pero yo lo que tengo son obligaciones fundamentalmente. Es decir, que no reconozcan o reconozcan mis derechos, claro, está bien o mal, pero más allá de eso yo tengo obligaciones. Digo, porque no Yo se habla creo tanto que de deberes o de obligaciones. a mí me parece Me parece que que hay como una exageración de esta cosa de los derechos sin obligaciones, no sé. el ¿O no? problema de estas cosas siempre son los péndulos que van de un Los lado para el otro. péndulos, Es decir, claro. porque mataron a una persona de color, una persona negra, vamos al otro extremo y así. Y acá hay un problema educativo y cultural que a veces son, cuando uno vivió muy en un extremo, sin querer, a veces te vas para. Si tuviste un papá que te maltrató, vos capaz que en vez de llegar al equilibrio del péndulo al medio, uno se va al otro Claro. extremo. Bueno, y acá pasa, a mi punto de vista, coincide con muchos pensadores también, que hoy se habla mucho, hace muchos, muchos años, de la libertad. De la libertad. El himno argentino, por ejemplo, libertad, libertad, libertad. Y se habla muy poco de la responsabilidad. Y esto robo el ejemplo que escuché que en Estados Unidos está la estatua de la libertad y se pregunta, ¿cuándo van a ser la estatua de la Sí, sí, responsabilidad? sí. Víctor Esto es de Frank, hoy, ¿eh? perdóname, el gran pensador austríaco Víctor Frank, Ah, mira. sí, dice que habría que construir enfrente de la Estatua de la Libertad otra estatua, Ah, mira, no sabía la que era de Estatua él. de la Responsabilidad, claro, Entonces, se porque habla mucho de la libertad y se entiende. Al que vivió en esclavitud, uno sale, digamos, es como cuando fueron las invasiones en la Argentina, en la historia argentina, nos liberamos de sí. Francia, libertad, fraternidad. Bien, ahora, la libertad, como el otro día, es un tema de nuevo antropológico, es decir, la libertad, que es fruto de que la voluntad que tenemos para hacer esto o lo otro, está guiada por la inteligencia y por los valores. Entonces, yo Claro. creo que tenemos que insistir más, un poco más, equilibrar. Es decir, no es que uno esté contra la libertad. Y hoy día se está planteando de nuevo este tema.
con este tema del confinamiento, y entonces todos toman posturas Claro. como de un lado o del otro. De hecho, Muy muchos están, interesante, sí. porque muchos están alertando que este tipo de cosas, de pandemias, lo que a veces generan es que surjan de nuevo los autoritarismos. Entonces yo gobierno, yo soy el Estado, yo soy el Estado, yo soy el que tengo el poder y yo soy el que te voy a cuidar y yo soy el que te voy a dar de comer y yo voy a poner plata en tu bolsillo y entonces yo gobierno con los decretos de necesidad y urgencia porque yo soy el que sé y soy tu padre que te voy a... Y no es así. Es decir, sos una autoridad, sos mi padre, sos mi madre, sos el presidente, sos un gobernador, pero estamos, somos una comunidad de personas, no somos un rebaño de ovejas que nos tienen que llevar el pastor o que hay que ponerle el cencerro a la vaca. Es decir, por eso la libertad y la responsabilidad son un juego interesantísimo, porque en claro. De última... Y mirá, yo te iba a contar de entrada, una vez escuché un cuento, lo leí, de un hombre que está con un pedazo de mármol de una dimensión, y está con el martillo y el para pegarle al ¿cómo se llama? El cincel, no sé. Cincel. Y pasa un chico y lo ve trabajando y el chico sigue. Parece que ese chico vuelve a pasar más tarde, el hombre había trabajado y estaba ya la cabeza del león. Entonces el chico le pregunta, ¿y cómo sabías que estaba adentro? Entonces, claro. Esa es la educación, ¿no? La educación es cómo lograr de ese chico, de esa nena, que son bebés y que a los 10 años, si es delincuente, algo pasó en esos 10 años. ¿Cómo claro. lograr? O uno dice un delincuente o también un chico virtuoso, que estudia, que acompaña a los padres, que cuida al hermanito, es decir, cómo y que el educador es el que trata de lograr que todos esos valores que están adentro en semilla, en germen, claro. cómo los... O sea, esa imagen del león estaba dentro de la piedra en bruto, claro, ¿no? claro. Y lo que hace el educador es, como dice en latín, educere, ¿no? Creo que es claro. sacar. Va sacando. Y un poco esa imagen, digamos que todos nosotros nacemos en más o menos iguales y el educador va como haciendo de nosotros, formando una especie claro. de imagen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la persona, de la inteligencia, la voluntad, el cuerpo, todos, sí. todos esos valores, toda esa, la persona hay que ir cuidándola. Vos fíjate que también el cuerpo... Ahí vamos de nuevo, la otra vez vos hablabas, usabas una palabra que en la iglesia cuando se reúne en distintos momentos, le llama, saca un documento. Por ejemplo, y hubo una reunión importante de la iglesia hace varios años en Puebla, México, y uno del documento habla de las visiones o miradas inadecuadas del hombre, de la persona. Claro. Y entonces, cuando nosotros entonces tiene esas visiones que a veces, si es solo el cuerpo o solo el alma, no. Claro, soy reduccionista, claro. Reduzco a la persona a solo al consumo. Claro. Reduzco a la persona a solo... entonces, esta visión integral de la persona es fundamental y toca todos estos elementos. La familia, la educación, la justicia... La justicia también, que más adelante lo podremos también charlar. Seguramente, sí. Y acá hay que tocar un tema importante que no se toca mucho, que es el tema del noviazgo y el matrimonio, y sobre todo el matrimonio, ¿no? Porque el ser humano, hablamos de nosotros mismos, que nos tenemos que, de la conciencia, que tenemos que crecer en valores, etcétera. Pero nosotros crecemos en relación con los demás, y acá... entran los compañeros. Uno ya de chiquito empieza a tener amigos, compañeros de trabajo, compañeros de juego, y en algún momento de la vida la mayoría elige como compañía a una chica, a un chico, y empieza lo que se llama el noviazgo o lo que se le quiera, el nombre que se le quiera poner, sí, y sí. El matrimonio, y que se ha dicho muchas veces que es la base de la sociedad. Es decir, muchas veces...
Hacemos grandes planes de que cambiar esto, el medio ambiente, sí, pero hay que apuntar al principio que es cuando ese, dónde nace y dónde crece ese chico. Ese es el gran plan que hay que tener, La porque si no familia, después, claro. y ya los adultos que cuidan a un chico, llamarle abuelo, llamarle papá solo, Sí, sí, llamarle mamá sí. sola. O como nosotros los creyentes creemos que el matrimonio es una institución con valores religiosos, bien, pero dejando para el que es líder político y tiene que apuntar a todos, tendría que apuntar en primer lugar Sí. al, porque si no se quiere cambiar el medio ambiente y todos planes, dinero No, 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 sí. para está bien que lleguemos a la luna, pero empecemos con los pies en la tierra y entonces el matrimonio. Incluso el matrimonio por civil, la institución. ¿Cómo puede ser que hoy día vos te encontrés con un montón de el tema, antes hablamos del femicidio, muchachos de 18, 20, 15 años que tengan ese nivel de agresión? Eso no surgió de la noche a la mañana. Y ha sido como un montón de otros disvalores, o como uno le quiere decirlo, pero hay que apuntar mucho a lo que es. La responsabilidad, ahí sí, los deberes, no tanto el derecho, o el derecho también, pero el deber que tengo como adulto, sino que surge el Estado. El Estado no, yo voy a cuidar a tu bebé, yo le voy a dar plata, yo le voy a llevar esto. Entonces la gente la educamos, se acostumbra a que te tienen que dar los pañales. Entonces uno le pregunta, pero vos, hombre, vos te juntás con un muchacho, che. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué tenés una? Y si estás juntado, bueno, ¿para qué te juntaste? No le podés dar los pañales, ¿no? La comida te la tiene que dar el Estado, las vacunas no se las da. Entonces, una sociedad, volvemos al principio, sin la base de buenas personas, de personas sanas, física y mentalmente, después se convierte en una cosa dificilísima, inmanejable. Las personas son las unidades, digamos, de la sociedad. Si estas unidades no están sanas, la sociedad tampoco, por más que tenga leyes muy justas y un estado muy, no sé, muy presente, digamos, es como que tenés ladrillos rotos, no podés construir un Es edificio imposible. fuerte sobre con un material roto o endurecido, qué sé yo. Y entonces yo creo que lo que vos decís, Pablo, es importantísimo y lamentablemente acerca de la política familiar del gobierno, de la sociedad en general, está ausente, no hay una idea, al contrario, me parece a mí que hoy esto de la familia, como la llaman hoy, patriarcal, heterosexual, no sé qué, Claro, tiene bueno, una idea despectiva de la familia tradicional, ¿no? Sin, a ver, yo no digo nada en contra de aquellos que no la, pero bueno, la familia de siempre, papá, la mamá, los niños, la estabilidad, la fidelidad, digamos, y no el habrá sido perfecta, pero es sentido un de ambiente, el autoridad, mejor ambiente donde uno puede criarse, de hecho. sí. Y hoy está desvalorizada, es Después tremendo es verdad eso. que, sí, después es verdad que puede haber matrimonios que Sí, hayan sido. bueno, qué sé yo. Pero básicamente es para que algo que. Volvamos a lo mismo, volvamos a esto. Algo que nos pongamos de acuerdo todos. Vos con una cruz, el otro sin la cruz, este blanco, este negro. Bueno, el que trajo al niño al mundo, es el que lo tiene que criar. No puede ser que esté en la calle, no puede ser que pase frío, no puede ser. Y eso es una responsabilidad de los adultos y el Estado, por eso tiene que cumplir la misión para la cual fue puesto. Por eso la otra vez yo escribí un artículo de cómo muchas cosas están tan desorientadas, pero el problema es que nadie lo asume. Todos, viste, todos decimos, no, yo soy un genio, pero no es así, porque si no, no habría en la Argentina 50% de pobreza y no habría tanta delincuencia y no habría tanta droga y no habría tanta corrupción. Algo tenemos que pensar. Entonces yo lo que ponía también es zapatero, un dicho de antes, ¿no? Es zapatero a su zapato. Es decir, en la medida en que los roles estén
no cumplidos o cambiados, el padre tiene que ser padre, más allá de que después va a ir a trabajar. El sacerdote tiene que ser sacerdote. Y el militar, vos fíjate, ahora tenemos que los soldados están haciendo comida. Está bien, es una urgencia, perfecto. Pero el soldado tiene que ser soldado. Y el sacerdote no es un empresario o un puntero político, sacerdote. Y así, el docente, docente. No puede ser que el docente tenga que a la vez ocuparse de la comida, de la psicología y de la psiquiatría del bebé. Entonces, tenemos que apuntar una sociedad donde estén respetados las funciones de cada uno, ¿no es cierto? Para tener un mínimo de orden, palabra que a veces a alguno le puede sonar ahí ideológicamente, pero orden es ese sentido, ¿no? Decir, bueno, claro, el agua es para tomar o bañarse, zapatero es zapato, me parece un dicho importante. Sí, sí, el orden siempre es imperfecto, pero siempre es mejor que el caos, ¿no? Bueno, que, bueno, digamos que claro, uno dice, bueno, no, la institución de la familia tradicional no era perfecta porque, bueno, no, por muchas razones, pero es mucho mejor que la ausencia total de un orden familiar, ¿no? Donde uno, no, los roles están totalmente cambiados, los hijos mandan a los padres claro, obedecen bueno, a los hijos, qué sé yo, ¿no? Pero la, bueno, crisis de autoridad que nosotros siempre decimos no mezclarla con no confundirla con autoritarismo, sino la autoridad, que yo soy el adulto, porque hoy por ejemplo también se metió mucho la palabra del día, hay muchas palabras que incluso dentro de la iglesia están hasta muy ideologizadas y no es bueno, porque el origen de las palabras y el contenido de las palabras son importantes, porque también el ser humano, el tema del lenguaje también es fundamental, claro, porque el ser humano se comunica por gestos y por palabras. Ahora, si las palabras no tienen sentido, entonces, o las palabras pierden sentido, o digo la palabra, pero en el fondo es otro. Hoy se usa mucho la palabra diálogo. Vamos a dialogar, bueno, perfecto, ¿cómo nos vamos a dialogar? Pero no sé si te lo conté a vos, pero de una anécdota de un cardenal que había hablado sobre el diálogo, y el sacerdote que lo conocía de la diócesis le dice, sí, en el tema del diálogo es perfecto en los monólogos que hace, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que te lo conté, pero vamos a dialogar. No, pará, yo voy a, no sé, una pavada, pero si yo voy a, viene el carpintero y tiene que poner la puerta, espera, vamos a dialogar. ¿Qué dialogar? El carpintero es el que pone la puerta, que después dialoguemos de otra cosa, pero se confunden tanto, claro. Pero son artimañas para muchas veces para mantener a la gente en lo que llaman el statu quo, es decir, en sí, ese nivel de no participación, entonces... Sí, hay mucho de ideología, hay mucho de estupidez. La vez pasada estaba viendo por televisión a una que, no sé, que había traducido el Martín Fierro al lenguaje inclusivo. Entonces, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, sí. ¿Te acordás de esa? Bueno, sí, entonces, sí. Les hermanes sean unides. Porque no, la ley primera y no sé cómo pindonga era. Pero tú una boludez muy importante, digamos. Yo digo que esas cosas van a existir, pero lo que no tiene que ser... Pero pará. Esto era en el canal oficial de la nación, ¿no? No era algo marginal. Aunque sea algo marginal, está representado como la ideología oficial. O sea, para mí es marginalidad pura, pero hoy ocupa un lugar central. Por eso esas cosas van a pasar. Lo que no puede ser que sean el motor de un crecimiento. Es decir, los motores que llevan a una patria no se hacen con esas cosas. En el fondo, los grandes valores siempre van a ser el trabajo, la vida en la familia, el poder descansar. Y después, bueno, siempre va a haber cosas, como vos decís, la palabra marginal, o sea, los que están al margen y que siempre van a existir. Tiene que existir, claro. Claro, porque pero si eso es el que mueve, el que conduce, y bueno, estamos perdidos. Esto también es importante, decir, bueno, acá vamos a dialogar, acá el chofer soy yo, uno tiene que manejarlo.
como imagen lo digo, ¿no? Sí. Entonces todo se tiene que se confunde esta palabra dialogar con también con saber respetar los límites de los demás, etcétera. Es una gran tarea educativa, pero para mí tienen todo su origen en un humanismo más sano que hay que recuperar. Hay cosas que se han mejorado mucho y hay otras que, bueno, nos vamos dando cuenta que no, que se retrocede. Vos mencionaste en la entrevista anterior cuatro dimensiones de la persona. ¿Podés recordarlas, por favor? La relación con uno mismo, la o sea, relación con uno mismo. La conciencia, mi inteligencia, mi voluntad, mis virtudes, sí. Lo que yo trato de ser mejor persona. Mi relación, esta vida no la vivo encerrada en una pieza, sino que la tengo en relación con los demás. Entonces, conmigo, con los demás, ya sea en el colegio, en el trabajo, en el deporte, en mi propia familia. Sí. Esa relación con los demás, ¿dónde la vivo? En el mundo que me rodea. Por eso, en la plaza, en mi casa, en la escuela, en el club, en la calle, arriba de un colectivo, no soy dueño de la calle, no soy dueño, lo vivo, es mi casa común, por eso cuido los árboles, por eso no tiro la basura, por eso claro. Vivo en común. Y bien. Todos tenemos algo que nos supera a nosotros mismos, y es lo que nosotros llamamos algo trascendente, que muchos lo canalizamos a través de alguna religión, o de claro. un sentido del más allá, que incluso hasta coincide con valores como los poéticos, etcétera, pero básicamente algo que uno hace pensar que existe un Dios que para los cristianos, para muchas religiones existe un ser todopoderoso, mínimamente que hizo el mundo, o que nos puso y que nos va a juzgar, o bueno, ahí hay conceptos de Dios distintos, pero sí, básicamente sí. pensar. Ahora, Entonces, en la Biblia, sí, ¿sí? En la Biblia dice el Génesis que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, o sea, de Dios, ¿no? A su imagen y semejanza. Quiere decir que el hombre, en el hombre hay algo, según la tradición bíblica, de divino, no solamente una criatura racional. Eso es muy impresionante, todas las consecuencias teóricas y prácticas de esa afirmación. A imagen y Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Es muy impresionante. O sea, es una frase que te define una antropología, digamos, no una teoría del hombre, una práctica del hombre. Sí, es una muy antropología cristiana. Sí, por eso otra vez usamos el ejemplo de que la iglesia o las religiones deberían ser mejores, las personas religiosas, porque tienen una partitura excelente. O sea, si vos partís de lo que te dice la Biblia o lo que dice un credo o un evangelio, evidente tenés un... Es como si es tocar el cielo con las manos. El tema es que eso hay que ejecutarlo, hay que practicarlo. Pero, por ejemplo, uno nunca tendría que deprimirse en el sentido profundo, no la depresión momentánea cuando vos... se te rompió, perdiste un partido y no se pone mal, pero la depresión como enfermedad, porque uno le tendría que decir, pero vos sos imagen de Dios. Claro. Uno no tendría que tratar mal al otro, no, porque sos el insulto. Hubo un gran, bueno, gran no sé si, pero un escritor acá en Rosarino que decía que la mala palabra no existe. Bueno, pero el insulto, ay, sí, pero no, pero el maltrato, vos estás maltratando a... por eso el creyente habla de prójimo, próximo, si uno a la X le saca y le cambia y le coloca la J, ¿quién es el prójimo? El próximo, el que está al lado tuyo. Porque claro. Si no, muchas veces uno puede caer en amo a todo el mundo. Sí, está bien, amo a todo el mundo, pero vos tenés que amar y respetar al que está al lado tuyo, ¿no? ¿De qué sirve rezar por todo el mundo si no atendés a tu mamá que está enferma, a tu mamá que es anciana, a tu hermano que te necesita? Claro. Entonces, el prójimo. Por eso, ¿y eso por qué el prójimo? ¿Y qué? Si es uno como yo. Sí, sí, es imagen de Dios. O sea, vos lo podés ver como uno más y a la vez también podés decir, no, mirá, acá está la
presencia de un Dios, ¿no? Es una mirada mucho más pro. La fe lo que tiene... Muy profundo. Te lleva a ver más profundo, o sea... Muy elevado, claro. Más elevado y más, ves más allá. Por ejemplo, el que está enfermo puede decir, mira, sí, es un enfermo. El que tiene fe dice, sí, es un enfermo, pero acá está la cruz de Jesús. La mirada de la fe es más profunda, más enriquecedora. Por eso el que la tiene esa fe tiene que vivirla de otra manera, ¿no? Claro, claro. Sí. No es fácil, ¿no? Porque... No, obviamente no es fácil, pero bueno, ya tenés una gran... Ni tampoco es un engaño, ¿no? Porque el que cree, cuando uno... Por ejemplo, al sacerdote o mucha gente le toca estar en un momento difícil como es la muerte. Vos podés decirle palabras porque las crees o porque, bueno, como una frase, bueno, sí, ya descansa, ya va a estar bien allá arriba. Sí. Ahora, sí. Lo decís para quedar bien. Una formalidad. Desde arriba. Claro. Por eso uno ve mucha gente que no es creyente y dice, no, pero desde arriba no va a estar mirando. Bueno, pero lo decís como una fórmula medio vacía. El creyente... Sí, pero puede ser que toda la gente tenga esa percepción de... Viste que cuando la gente se muere, dice... Se fue. Sí, sí. Todos dicen, se fue. No dice, pero como no dice, desapareció. ¿Cómo que se fue? Claro, si no es que no crece en nada, ¿a dónde se fue? Se destruyó, digamos, se aniquiló, se suprimió. Claro. ¿Cómo se fue? Claro. O sea, el mismo lenguaje nuestro es trascendente, te guste o no. Hasta los ateos tienen un lenguaje trascendente. Se fue. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Claro, yo no son temas que uno vaya a discutir. Pero no, es interesante observar. Digo, esta gente que dice, me están mirando del cielo, y es porque el hombre naturalmente sabe que es inmortal, aunque no pueda, es eterno, aunque no pueda demostrarlo, aunque lo niegue racionalmente, bueno, se fue. Ah. Pablo, por eso, sí. te escucho. No, me acuerdo de, por eso el catecismo, para el creyente, ¿no? El catecismo, los cuentos religiosos, tiene mucha enseñanza. Yo me acuerdo que uno que te decían, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Sí, eso para darte miedo. No, pero era esta enseñanza también. Antes se hablaba mucho de la que Dios te mira. Por eso estaban esas imágenes, de algún modo erróneas, del ojo, el ojo en la Trinidad. Pero la mirada, porque yo lo hacía referencia a este tema de... Bueno, pero el tema de la muerte también, antes el creyente lo mira con una cierta más naturalidad que... Sí, sí. Claro, pero, la mirada, el tema es qué tipo de mirada es, si es una mirada policial o paternal, claro. ¿No? Digamos, nadie le gusta que lo estén observando como... Pablo, para terminar, ¿cuáles son los temas, habiendo hablado de la persona, ¿no? O habiendo introducido el tema, porque el tema es infinito, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo de estas semanas? Porque vamos a hacer, gracias a vos, a tu generosidad, programas semanales. ¿Cuáles son los temas que trata la doctrina social de la Iglesia después de tratar de la persona? Sí. Temas que trata es la familia. La familia. También después el tema del trabajo. Y ahí es interesante porque pone como título actividad. Uno dice, bueno, hay que trabajar. Acá el título es la actividad humana. Y una actividad humana es el trabajo. Es interesante, ¿no? Porque el trabajo es una actividad de la persona, ¿no? Sí. El trabajo, la economía, las instituciones que son importantes, porque todos nos agrupamos en instituciones religiosas, con distintos fines, políticas, sociales. Sí, el tema de la política es interesante porque no es lo partidario, es decir, si yo soy de tal o cual partido, sino la política es la organización de la vida de una ciudad, porque es como que uno va desplegando. Yo estoy con mi familia, formo una familia, la escuela, el barrio, el municipio, la ciudad, el país, el mundo. Es decir, la relación social se va como ampliando y todo es importante, porque hoy la prueba está esto de la pandemia, no es que vino de acá a la vuelta.
Y vivimos en el mundo. ¿Qué vas a hacer? No, no, entonces se pueden Claro. tocar esos temas como, insisto, la familia, el trabajo, la economía, la educación también, el medio ambiente es una temática que Claro. hoy se está trabajando mucho, Sí. la Son temáticas política. en cierto sentido nuevas, ¿no? Para la Iglesia. Por ejemplo, en los documentos acerca del medio ambiente, siempre los trató, pero poner un foco tan, digamos, tan preciso, es algo que van surgiendo temas nuevos y la Iglesia los va respondiendo a la medida que van surgiendo, ¿no? Entiendo esto Claro, del medio vos mirás, ambiente, qué la sé yo. Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, ya está hablando del trabajo. Ahora, las leyes laborales, etcétera, etcétera, Claro. todo eso fue en el devenir, en el trayecto, en el devenir de la historia. Y por Claro. eso uno lo trabaja. Fíjate que ahora salió con el tema del trabajo, el teletrabajo. Y bueno, es evidente, son cosas que antes no existían, pero todas estas temáticas de medio ambiente, de Sí, la sí, sí. cultura, el tema de la cultura también es un tema importante. Cuando se entiende por cultura, se abarca la música, la poesía, la literatura, el juego. Hay un montón de temas que hacen a la cultura de la persona, que Claro. son temas interesantes, ¿no? Qué interesante porque a la iglesia todo le interesa, ¿no? Sí, Es ahí muy interesante. vos dijiste bien que esto siempre, siempre se vivió estas cosas, porque son propias del ser humano y la Claro. iglesia, en el fondo la iglesia qué es también, es una comunidad de personas, nada más que están Claro. unidas por una fe en Jesús en este caso, pero es una comunidad de personas, o sea, la iglesia Claro. no es... La iglesia la gente lo confunde con el templo es el templo físico, o dice voy a la iglesia. En sí, estrictamente yo voy al templo, el edificio que se consagra, pero es un edificio de material. La Sí. iglesia es la comunidad de dos o tres personas que se reúnen para, con una finalidad. Claro, creo que literalmente iglesia significa eso, me parece, ¿no? En griego. Asamblea, claro, iglesia o Eclesía, me parece, asamblea, ¿no? o reunión Asamblea de personas. Sí, donde sí, sí. personas. Bueno. Pero estos temas siempre se trataron, además que con el tiempo, con los medios de comunicación, etcétera, 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 todos estos temas van teniendo como más cuerpo, Claro. se van haciendo, entonces por eso se tratan de una manera particular, ¿no? Pablo, nos vemos la próxima semana. Bien, gracias y Gracias, ¿eh? No, gracias a otra vos, vez. de todo corazón, gracias.